bienvenidos, buenas noches para todos. Arrancamos, comenzamos con Colados el Camión, el verdadero carnaval, el posta posta, marca registrada para disfrutar de la máxima fiesta popular, pero como botica hay de todo, como para ir complementando. Y el equipo de trabajo de Colados el Camión justamente se da pequeños lujos, momentos de poder estar recorriendo de la historia del carnaval diferentes momentos, ponernos al día también con lo que sucede en la preparación de la próxima prueba de admisión que comenzará el 13 de noviembre de este año del Remozado Teatro de Verano, y donde compartiremos a un vivo por 102.9 todas las noches, y después comentaremos por Sport 890 en la Radio Deportiva del Uruguay lo que sucede hoy desde la cocina de Loli Villar y Sitio Grande del Club Limón Mundial. Ya sabes que los pedidos al 2-203-6764, al mediodía el delivery no para, cuatro menús diferentes más la carta que generalmente se presenta aquí al mediodía, 2-203-6764 o al 097-618-886, al igual que la moto en la noche. Y próximamente novedades, sí, porque se viene buen clima, saldrán las mesas hacia afuera y aquí estaremos en la cocina de Loli para disfrutar una noche más, en este caso de Colados el Camión, el verdadero carnaval. Anda a la vuelta el tío, Leandro Seijas ahí en la vuelta, el Ale, el canario en la cocina, Quique Rodríguez, que cuida todo lo que sucede aquí en Olivo Mundial, y por supuesto la producción sobrevolando todo lo que sucede con Colados, Gastón Carlos Lepra López, el cabeza. Y en la noche de hoy los saludo rápidamente en este reencuentro, Eduardo Rigó. ¿Qué dice, Rigocito? ¿Cómo le va? Muy bien, como siempre, siempre volver es lindo, mucho más para hacer cosas que nos gustan y mucho más entre amigos, para compartir algo que amamos. Gracias por la invitación para empezar un nuevo ciclo que ojalá nos pueda divertir a los escuchas como a nosotros, que como nos divertimos para hacerlo con las mismas ganas y con el mismo amor. Le voy a saludar simplemente porque pasó, vio la luz prendida y entró al Juaco Olivera. ¿Qué hace, Juaco? ¿Todo el orden? Vine a aprender acá un poquito, me dijeron que me van a enseñar un poquito de carnaval, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver. Bueno, ya saben que con quién, a dónde tiene que apuntar. Olvídese, no me mire fijo. Bueno, de comunicación, sí. Y el cabeza, Gastón Carlos Lepra López. ¿Qué dice, cabecita? ¿Qué dice, Gustavo? ¿Cómo va? Abrazo grande, cabecita, para todas, todos. Lindo siempre la cocina de Loli, porque además uno viene, en este caso con el métier de hacer una nueva misión de Colados en Camión, pero siempre aparece algún amigo que, claro, tiene que ver además con las cosas que nos gustan a nosotros. O es futbolero, o es basquetbolero, o es carnavalero. Entonces, siempre es una buena excusa venirse y darse una vuelta por el Loli para compartir, departir y probar exquisiteces. Para, porque acá está la vuelta de la Liga Balbuena, sí, que juega aquí. Y el contador. Vi aparecer, por ejemplo, el director de sí, un conjunto. Las últimas dos veces que vine me puse al día con los muchachos, pues está un Marcel Jean, por ejemplo, demostrando que la magia sigue intacta. ¿Y el rival? ¿Puede ser que haya aparecido también Horta? ¿O yo capaz que Mateo? Mateo. No lo vi, pero puede ser. No, porque Mateo también pertenece a otro de los equipos que juegan aquí en la Liga Balbuena, noche tras noche. Pero bueno. No lo estoy viendo en cancha ni en los que juegan de cuidacoches, los que tienen luminoso en su camiseta, chalecos, ni los que juegan de camiseta negra. Pero sí sé que Mateo Horta es parte de uno de los equipos que pertenece a eso que hablamos siempre, que el básquetbol ha sido inteligente en no perder a esos jugadores que no llegan a primera y están nucleados en la Liga Balbuena, en la Liga Universitaria y en otro montón de lugares donde se despunta el vicio entre amigos de jugar al básquet. Sí, sin duda que va por ahí. Lo pusimos un poquito al día todo con lo que hacemos, realizamos el sábado este que viene, está aquí en el Salón de Loli, donde organizamos toques, eventos y el resto, Les Cretines, una banda donde hay de todo, hay covers, hay mucho ida y vuelta, por ejemplo, va a haber flamenco, candombe, rock argentino, rock uruguayo, hay de tutti, de todo, como botica. Eso será este sábado, ya saben las reservas, al 2203-6764 o al 097-618-886. El sábado 28, a ver, estamos reprogramando qué va a suceder con el toque del sábado 28. Pero, atente al lupo, dijeron un amigo conocido. Atente porque al lupo. El sábado 12 de octubre, el Día de la Raza. Ponele, se mueve Loli, Ohio, se mueve el Salón de Loli, porque 18 años cumplió último cuarto, venimos postergando por un tema de fechas y de días, y vamos a combinar en el Salón de Loli
La de cara, por ejemplo. 0030. Festejamos los 18 años de último cuarto. Apertura también a esta nueva movida que vamos a incorporar, porque allá bailote en aquel salón. Y aquí el que quiera ver un ratito antes, compartir o se cansa bien, oh, toma un, o sea, sábado para tomar 12. Y para comer. Sábado 12 de octubre. Me vengo con los Tarabitate lustrados. Sí. Y ya te digo, ya sabemos me que saco los de Manacho. Vienen las calaveras, la niña, la pinta y la Santa María. Hasta el viernes uso los de Manacho. Sábado me encargo los de Charol. Para aquellos que ya vinieron, el salón es enfrente al salón en el que estamos ahora. Para aquellos que no vinieron, entrando a la izquierda, antes de la cancha de básquet, está la cocina de Lori, y a la derecha está el remozado salón que nos va a recibir en esa noche. Ese sábado, al que vos todavía no tenías cuestiones que tienen que ver con el carnaval, hablo del 28, sábado y 29. Son las llamadas de admisión y es el primer gran mojón del Carnaval 2024. ¿Por qué? Porque todas las comparsas que estén ese fin de semana en el Prado buscan un lugar en la fiesta del tambor en la calle Isla de Flores. 36 comparsas, 18 el sábado y 18 el domingo a partir de las 14 horas, buscando un lugar 8 y 9 de febrero en Isla de Flores. Voy también, voy. Lonjas de Imbe, Son del Norte, Hechiceros, La Mulata, El Eguá, Quindú, Rugir del Barona, Yulelé, La Colmena, La Dionisio Díaz, La Malunga, Maquena, Ecos de Tambor, Son del Sur, Macondo, Malanque, La Que Mueve Ciudad del Plata y El Son de Tula son las del sábado. El domingo, Malunga, Lonjas, ¿la Malunga puede ser? ¿La Malunga algo así? La Malunga, 11. Ahí tengo un amigo, el gallego Nelson Taibe, lo voy a ir a ver. Domingo 29, Lonjas de Pueblo Victoria, hay que darle La Covacha, Lonjas de Vera, Rugir del Puerto, CLB, Lonjas de Belgrano, Lulonga, El Basilón de Rieles, Mandela, Calunquembé, La Cene, Candombera, Uganda, Lonjas de San Marcos, Ubuntu, La Gozadera, Integración, La Queleva Penino y Ecundayo. Esas son las 36 comparsas que tendrá la particularidad este desfile de comparsas en prueba de admisión rumbo al desfile en Isla de Flores, que tiene un nuevo presidente a ver en su jurado. Ya no está el profe José Enríquez, ¿no?, sino que está un conocido de todas y todos como Ramiro Payares. ¿Mira? Ramiro Payares, que deja de ser el presidente del jurado del concurso oficial y pasa a ser el presidente del desfile del jurado del desfile de llamadas. Bien, suelta una y agarra la otra. Presidencia. Para es verdad, que es el próximo carnaval. Lo que pasa es que a mí me da la impresión que para incluso nos pasaría a cualquiera de nosotros, es muy difícil desprenderse definitivamente. Por más que otras tareas puedan llevarte hacia algún otro lugar, siempre tenés una parte que tiene que ver con el carnaval. Y además, ni hablar, es indudable. Digo, esto es, una vez que conocés ese métier y que vivís un montón de cosas, debe ser indudablemente difícil. No estás en carnaval, bueno, me parece un paliativo precioso esto de las llamadas. Y a diferencia de la última vez que nos encontramos, Gustavo, ¿sí, señor?, en la que te planteaba que no había mucho run-run, ¿ah?, y no había mucho fuego, se arrimaron unos palitos ahí, ¿sí?, a la estufa. Y empezó ya esa cuestión del recibir llamadas, quién está ensayando, qué puedo ir a ver, cómo está esto, no sabes cómo suena aquella, date una vuelta por acá que parece que encontraron. Opi. Empieza a tomar temperatura definitivamente el Carnaval 2025. Yo me quiero poner a tiro porque había esbozado en la charla de ese día como que House no tenía... House da prueba de admisión. Va a participar también, por lo menos la prueba de admisión para el Carnaval 2025, y se verá qué pasa con la revista de Nico Téllez, al igual que la otra revista que también da prueba de admisión, será la de Katia Zakarian, Madame Gótica. Esos son, por lo menos, en la previa de las dos revistas que dan prueba de admisión. Y ahí empieza a ser la categoría de revistas una categoría para ponerle el ojo y sí, en sí, la sí, prueba de admisión. Dos conjuntos, no solo liguilleros, ganadores, dos conjuntos ganadores de sí, la señor, categoría. Sí, señor. No hay muchas categorías que tengan contendientes ganadores del concurso oficial. No. Lo saben, por decir alguien. Sí, sí, claro. Pero hace Araca la cana. Hace más todavía, mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Es medio menos pegado, que 97 y 99. Sí, pero está ahí en la vuelta y con diferentes imágenes que hemos tenido de los dos conjuntos. Que eso también pesa. En este caso, la categoría de revista es la categoría que mayor, por lo menos en la previa, mayor cantidad de conjuntos debutantes ganan. O en el corto plazo, no quiero dejar mucho el tiempo porque después me sentas. Pero en el corto plazo, House debutó y ganó. La del Bocha Pintos, cuando debuta, gana. Está bien empatando, ¿no? Pero termina ganando. La revista
de algún conocido. Saladú. ¿Perdón? Saladú, de un conocido, Saladú, en la revista de un conocido, bueno, que no ganó. Pero no, pero nómbreme porque yo debuté y gané en revista. ¿Ah, sí? Sí, señor, con Éxtasis debutamos. Éxtasis. Y ganamos. Bueno. Pero es verdad lo que decís. Es una categoría, si nunca me detuve a analizarlo, pero me parece que es una de las categorías que más situaciones tiene de ese tipo, de conjuntos que salen por primera vez y tienen la suerte de ganar. No se da tan fácil en otras categorías. Y es una categoría quizás empatada con la de humoristas, en este sentido que voy a decir, rachera. Uno sí. Repasa la historia de la categoría y es como por momentos que va, yo qué sé, de palán palán en los fines de los 60, Fantasía en los 70, por decirte algo, Uruguayo desde su arranque, principio de los 80. Sí. Son Magazine después. Por eso. Rebelión. Estoy hablando de conjuntos que sí, no solo que ganan, sino que repiten. Después podrías poner la compañía, que por eso, cuando el primer año también ganamos cuatro años. De Rebelión pasamos a Magazine. Sí. De Magazine pasamos a la compañía. Hay un doblete de Carambola en el medio, en su debut. Hay un par de años salteados de Milenio. Los años que no salía Magazine, ganaba Milenio, después aparece el tetra de la compañía y después empieza la alternancia entre Madame Gótica, Tabú, House y Tabú. Sí. Porque hay un doblete de Madame Gótica, como decía Gustavo, hay un doblete de Tabú, hay un doblete de House y después viene los cuatro años de Tabú cortados por la compañía el pasado carnaval, que retoma el cetro y se lo llevan para la teja. El año anterior, exacto. 2024 Tabú, 2023 la compañía. Y eso pasa también en la categoría de humoristas, sin revisarlo, pero de memoria, con su momento, en el último tiempo, los Bubis, Sociedad Anónima, los Ciranos, sí. Los Chovis. Sí. Nos podemos ir para atrás de otra cuestión. Cortado también debe estar algunos años de los Carlitos. De los Carlitos, la escuelita del crimen. También la escuelita anterior, seguro. Por eso yo fui a la memoria. Pero ¿qué pasa? Los Bubis convivieron con los Carlitos y con la escuelita del crimen en su momento. La escuelita pone 3, 84, 85, 86. Los Carlitos ponen 2, 87, 88. Ahí aparecen los Bubis. Claro. 89, ganan la escuelita en el 90. Los Bubis ganan 7 en 8. 91, 92, 93, 95, 96, 97 y 98. Todos esos años lo quiebra la Naranja Mecánica. La Naranja 94. Exacto. Los Carlitos 99 y 2000, y ahí aparece el Huracán Maragato, que gana 2 en 15, si no saco mal la cuenta. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015. Se habla de 2024. Si te escucha, Carlitos, 14, García Granda. 14 y 17. Después, esa Sociedad Anónima lo corta Ciranos en el 2011, corta Ciranos de nuevo en el 2013, y después viene el tetra de Ciranos, 16, 17, 18 y 19, para quedarnos con el trienio de los Chovis, 20, 21 no hubo, 22 y 23, para volver al último carnaval, festejo en la República de San José, donde vive mi amigo el Rafa Velasco, con Sociedad Anónima. Bueno, muy bien. Ahí hemos tirado así. En el arranque una puesta a punto de lo que... Pero ves, de lo que habíamos hablado, de que no tenía la prueba mucha cosa, ya la prueba de revista, sin ser una categoría de las más convocantes, o la de que más ticket corta hoy nada más, no puede ir a verla. Sí. Tres conjuntos. Ganadores, no hay en otra categoría. El otro día era un grupete ahí de amigos que... Le gusta el carnaval, pero dice, ¿qué está para ir a ver? ¿Qué se puede ir a ver ya? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que arrancó? Y bueno, en esa puesta a punto que decías vos, haciendo un poco de memoria, la Mojigata está preparando para la admisión. ¿Sabes qué murga nos olvidamos la última vez que nos encontramos? A ver. Un título viejo. Que da prueba de admisión. Exacto. Y está ensayando ya en el Flor de Maroñas. Un título viejo. Pero se me va, como está mi buen amigo ahí, el amigo de todos aquí, y amigote de Rigó, Marquitos Gómez, Cáscara, ¿no? La Cáscara. Con Zulay Cabrera como bueno, la Cáscara que estaba en el Cerrito. Ajá. Y por ahora está deambulando por Montevideo, pero lo más cercano, y en esta semana, hoy por ejemplo, y en la jornada de mañana, están en el Montevideo Rowing. ¿Mirá? Bien. Datos frescos. Data fresca, sí, de ahora sacado. Acá cuando manejamos data. Bueno, y lo otro que ya se ha dado a conocer hace un tiempito ya porque fue como un sacudón en esto de incorporaciones. No para el ámbito carnavalero, pero sí para el ámbito de los medios, artístico, social, es la llegada de Waldemar a la Nueva Milonga.
Gastón Carvajal, en su personaje de Waldemar, llega justamente a la nueva milonga. A propósito de la nueva milonga, el sábado arrancan los ensayos, abiertos al público, a partir de las 6 de la tarde en el Sisa Maroñas, la nueva milonga, está renovada, nueva milonga, sí, que no va a tener Rafa Antoñaza al frente, y sí a Diego Velardi, que vuelve a tener a Jimena Márquez en los textos, como en el año de su debut, y que cerró su plantel, o por lo menos cerró su plantel en cuanto al medio, con la llegada de Gastón Carvajal, que me dijo que te mandó un mensaje. Sí, claro. A modo de darte la primicia. Sí, sí, claro. Y porque dije, aparte... respeten los rangos. ¿Sabés cuál escribe es? Las cejas. ¿Sabés qué le escribí? Sos hincha, vos sos muy hincha de él. Pero pará, ¿sabés qué le respondí de esta charla? Cuente, cuente, cupletero. ¿Qué me contesta? ¡Ja! Ya te contó lepra. Yo no había sido. No. Digo, no, ni idea tengo. Y bueno, ahí me cuenta Gastoncito Carvajal, un amigo de la casa y que por mucho tiempo, muy amigo de lepra también, pero ¿para qué te cuento? Me decía Gastón, no, porque tú Gastoncito. ¿Quién es Gastoncito? Y así sucesivamente, como nos ha pasado con muchísimos que terminamos teniendo. Es mucho más joven que yo, se llama Gastón. ¿Cómo se le dice? Gastoncito. Si nos entramos en... Muy bien, ¿es mucho muy más bien joven que vos? Sí, sí. ¿Le pasó un tren por arriba? Bueno, tiene 4 hijos. Y eso es otro tema. Y múltiples trabajos. Y digo, para vos decís que eso, y que bueno, eso influye. Tener 4 bepi y trabajar en 5 o 6 cosas al mismo tiempo es más o menos lo que te pasa a vos. Y aparte bueno, por eso, yo la verdad, yo sinceramente yo tengo 53 y no, claro, y esto, a ver, parece, siete, que tuviera, a ver el siete de copa, parece que tuviera más. A ver el 7 de copa, tenía, ese, parece que se cayó. No, la sota, o la vieja. Parece que tuviera más. La vieja verdad, lo que se le cayó. Pero vos, a mí me parece una llegada súper super interesante. A mí me parece una apuesta y una búsqueda, sí, que quizás uno no pondría en la nueva milonga. Bueno, eso me parece lo que es importante, que vi títulos añosos con toda esa cosa que traen como mochila, vayan por ese lugar. Me parece que eso es lo más saludable. El efecto impacto lo logró. Así, o sea, no tengo duda. Lo logra. Sí, sí. No tengo duda que sí. Y también convengamos que hay mucha gente que lo conoce a él desde su trabajo, va a ver cuál es la actitud y cómo se desenvuelve un tipo que no ha estado en carnaval, que tiene indudablemente calle y tiene una soltura bárbara, a ver cómo se reencuentra también. Te voy a decir más, ¿qué puede suceder de esa químicamente, qué puede pasar de ese binomio de Walde con Claudio? Bueno, pará, a esto porque le quería decir a Gastón, de lo que es el regreso de Jimena Márquez, vuelve Mauri Ripoll a la murga, que también en ese primer año, recordamos que fue cuando hizo la dupla con el 2 del Ruso González. Rufín, claro. Como que es el fiel de la balanza, dentro de esto uno se imagina, porque después lo que sucede en Carnaval son 20 meses aparte, el fiel de la balanza y el conductor, Mauri Ripoll, y en las puntas, pero párenlo donde quieran, el dúo este de El Negro Claudio Rojo y Waldemar. Quiero decir que a los textos no solo trabaja Jimena Márquez, sino también trabaja Martín Macela. Sí. Que es uno de esos letristas que un tiempo a esta parte ha tenido una relevancia interesante dentro de la categoría. Y lo otro que puedo aportar, sin dar mucho el truco del mago, es que no solo va Waldemar, sino también va Gastón a la murga, que puede aportar también desde otro lugar, no solo encorsetado en ese personaje que se puede disfrutar tanto en la Mesa de los Galanes como en la aldea en TV Ciudad. Y Gastón, que también con su personaje es un tipo que ha recorrido la ciudad y diferentes lugares haciendo espectáculos de stand-up, y algunos se lo puede haber cruzado en algún cumpleaños, algunos se lo puede haber cruzado en alguna fiesta de fin de año empresarial, lo cual le da una experiencia, pero todos sabemos que toda la experiencia anterior no se puede poner mucho arriba de la mesa cuando vas allá a las canteras y cuando te encontrás en el cuarto tablado de la noche 0:50. Indudablemente, pero convengamos que es mejor tenerla que no tenerla, sin duda. Seguro, porque el hecho de la experiencia con la gente, por encima de que sean cosas distintas, un espectáculo de stand-up, una fiesta, para el hecho de poder tener al público
cerca y tener ese juego de ida y vuelta y empezar a purificarlo. Eso me parece que es una de las clases. El manejo del público que te da un lugar muy chico, donde muchas veces la gente que va no te va a ver a vos y tenés que ganarle y conquistarla, te lo da la proximidad del tablado con también. Seguro. La gente quizás fue a ver a los cíngaros y en la tercera hora tiene la nueva milonga. Pero aparte, el personaje de él, indudablemente que está instalado en la gente. Entonces, eso me parece que es una ventaja fundamental para alguien que va a tener que por encima de que sea su primer año en carnaval, tiene un plus importantísimo porque la gente ya sabe por dónde anda. Ante tanto elogio, voy a poner el primer freno y parate. Él viene a dar una prueba importante en carnaval. A ver si realmente funciona o no funciona. Seguro. Porque hacer stand-up, hacer show, finales de fiestas para empresas, está bárbaro. Pero ahora, Ohio, la tabla va a hablar. Arriba del escenario va a hablar. Y no solo eso, sino el teatro de verano en el concurso, a ver si le mueven las patitas. A ver si se le aflojan las patitas, porque es un hombre que jura de carnaval. Ha estado siempre cerca. Sí. Pero hay que ver si no le tiemblan las patitas a Gastón. Con amigos de esto, iba a decir. Enemigos, por suerte le tenés un cariño bárbaro, si no, imagínate lo que sería. Sí, pero debe tener un agradecimiento en este momento que no sabe, se le ven tan cayendo las lágrimas de emoción. Pero que le dimos tanto para adelante, claro. No, no, pero yo no estoy aseverando ni asegurando que lo de él pueda ser maravilloso. De hecho, le dimos para adelante, pero dijimos que todo lo que tenía de poco le iba a servir allá abajo. No, pero hay que aclarar bien los puntos, bien los tantos y las cosas. Carnaval se ha comido monstruos más igual o más grandes que Waldemar. Nombres. ¿Eh? Luis Orpi, por ejemplo, Luis Orpi, es uno. Sí. Luis Orpi. Otro tipo que creemos. Franklin Rodríguez. Bueno. Claro. Tipo que... Sí. que... Bueno, pero... Pero por eso te digo... A ver si me entendés. Yo he ido al teatro un montón de veces y me parece... Lo vi hacer a cosa Franklin bárbara. Vino a carnaval y pasó exactamente y después inadvertido. Hemos visto que nadie sabía quién era y la gente romperse las manos porque entró, cuadró. Bueno, para sé que no fue el mejor año, pero... Y creo que anduvo él bien. Maxi de la Cruz. Bueno, pero ese no. Ese si hubiese salido... Te voy a decir, salido el año que tuvo la... En Nos Obligan, te voy a decir, si hubiese salido, es un asesino serial. Sí, sí, sí. Pero te lo hablo porque trabajé con pero, él. Pero en aquellos Crazy no funcionó. No, bueno. Estamos hablando del año 2000, 2001, 20 y pico de años atrás. Bueno, hoy, la verdad, yo estoy de acuerdo. Me parece que simplemente no tiene, porque está bien lo que decís. Sí, sí. Después no déjame registrar. No. Algún parodista. Parodista. Pero nada, debería buscar y un poco más meter la mano en la bolsa de los recuerdos como para poder estar poniéndolos a tiro. Vamos a hacer la primera pausa. Simplemente tirá. No largo. ¿Alguna frase de qué viene la mano del álbum? Bueno, el álbum, los álbumes son algo muy nuestro, muy nuestro. Como estamos hablando de carnaval, es algo nuevo, porque no existían, no existen. Entonces, yo agradezco el espacio que me dan para poder disfrutar de un álbum que me imaginé toda mi vida en mi cabeza, y que lo fui coleccionando entre ideas y amores. Es una linda excusa para compartir el carnaval, a través del carnaval de Eduardo, el carnaval de todas y todos. Atención, Seijas, Lepra, Olivera, y todas y todas que están del otro lado, que este álbum de figuritas intercambia figuritas. ¿Ah, sí? Es decir, Seijas puede venir con las suyas. Mirá. No, Seijas no tiene el álbum de Edu, ¿no? Perdón, después voy a decidir yo si se las cambio o no. Claro. Yo tengo... Pero lo hacemos entre todas y todos. Ya sabes, el respeto, el cariño, y Coco en algún momento te habíamos llamado. Pero tú estás diciendo que de repente yo traigo alguna figurita y no me vas a autorizar. No, no es que no te la autorice, no te la... perdón, vos me la mostrás, está bárbaro. No, vos, no sé si te la cambio, porque te explico. Ah, no, pero yo...
es para aportar. Por eso, pero está bien. Digo, si hay alguna que no la tengo. Si hay alguna que no la tengo. En la página 895. Y me interesa, porque yo la verdad. Es bravo que le pongas una figurita tuya en su álbum. Ahora, que se la quede y te dé una que él tenga repetida. Eso puede ser. Eso es otro, ¿ves? Esos son otros López. Está bien, me gusta así. Hacemos la pausa, como siempre, con Macromercado, que cuanto más compras, menos pagás, porque el Macromercado, todo el año negocio, algún día te vas a avivar. ¿Qué? Pasa por Macromercado, porque en Uruguay es todo con Megros, el Macromercado, chocolate por la noticia, donde todo el año es negocio, de a todo color pinturas, 5 casas, llegamos a San José, Minas, Maldonado, y en Montevideo, sus 2 casas sobre Luis Alberto. ¡Rrra! Casa Central, Casa Juanico, 2487-1635. Y ahora, todo para hacer tenis, el tenis, Luis Alberto Herrera, casi 8 de octubre, 2480-7079. Con su marca Faro, Inicia Color, liderando lo que quieras pintar. A la pausa, nos vamos. Cevita Musi nos pone al aire desde la Deportiva del Uruguay. En cabeza, Gastón Carlos Lepra López, con Tutti, con todo. Sobrevolando, cuidando, conduciendo lo que quiera. No tiene Lepra. A la pausa.